Bueno, pues aquí vemos ya a punto de inaugurar esta obra, esta magna obra, este bulevar de Chautengo, aquí con el licenciado Ciel García Trujillo, un sueño hecho realidad para todos los chautengueños, para todo el municipio de Florencio Villarreal. Aquí ya unos cuantos minutos ya de dar inicio de la inauguración de este bulevar. Vemos aquí a unos señores ahí portando una manta del bulevar de Chautengo Guerrero. Sí. ¿Cómo ve usted el gobierno de Ociel García Trujillo? Pues muy bonito, lindo, un brillo que le dio al pueblo de Chautengo. Enseguida nuestro muelle que nos va a brindar. Muy bien. ¿Quiere mandar saludos allá a la gente que está más allá de nuestra frontera? Muchos saludos para la gente que radica por los Estados Unidos y que vean este proyecto que hizo el licenciado. Muy bonito el bulevar, ¿verdad? Muy bonito. Sí, gracias a él. Sí, ¿cree que es un presidente que cumple? Está cumpliendo y va para diputado. Gracias. Seguramente a Dios, vamos a ganar. Vamos a ganar, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Cuál es su nombre? José Calderón Carmona. Bueno, estamos aquí con el señor José Calderón Carmona, quien manda unos saludos para allá, para los que están allá. Para todos. Para toda la gente, los muchachos que están allá, más allá de nuestra frontera. Y vemos aquí cómo vemos el bulevar. Se ve a lo lejos allá cómo quedó tan bonito este bulevar, gracias al gobierno que cumple, el gobierno del licenciado Ociel García Trujillo, originario precisamente de esta población de Chautengo. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir. Y vemos nuevamente, pues vemos aquí la banda de música. ¿De dónde viene? De Pozolapa. Viene esta banda de música de Pozolapa, que ya a punto de inaugurar el bulevar de Chautengo. Vamos aquí. A ver, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Se siente contento de estar en Chautengo? Muy contento. Eso, muy bien. ¿Qué? ¿Algún saludo que quiera mandar allá? Saludamos a toda la raza de Chautengo, pues. Eso, allá de... Se la pase contento de parte del señor de la banda Metal. ¿Manda Metal directamente de? De Pozolapa, Guerrero. De Pozolapa, eso. Compadre de aquí de Pabellón. Nuestro amigo aquí, ¿ah? Eso. Bueno, pues qué bien, ya vamos a... Vamos a ver esta gente que estamos esperando. Pues ya el presidente municipal, unos minutos más, y estará acá con nosotros el presidente municipal. A ver, jóvenes, ¿qué nos van a tocar? Algo bonito. 30 lunas. Algo sabrosón para la gente que está allá más allá de nuestra frontera. El cuararé, dice, para todos, es la gente que está allá en más allá de nuestra frontera. El presidente de aquí que viene de Cruz Grande. Vamos, que se vea. Es el presidente que viene. Thank you.
eso. Pues aquí va a ver, doña Toña, ¿cómo ve usted eso? Este bulevar bonito. Claro, porque con esto se va a lucir Chautengo, Guerrero. Eso, un, sí. Una obra de y licenciado. Y es un recuerdo, ¿sí?, que va a dejar el licenciado para toda la vida. Eso. Para toda la juventud y niñez, para que tengan donde divertirse, porque la verdad, esto es una cosa muy maravillosa. Sí, ¿verdad? Sí. Este, ¿quiere mandar un saludo para la gente que está en el norte por ahí? ¿Alguien? Especialmente para mi hijo Manuel Zúñiga Pisa, Yesenia Zúñiga Pisa, Luis Alberto Zúñiga Pisa, María de Lourdes Zúñiga Pisa, Marcelina Zúñiga Pisa, y a todos mis yernos que me vean allí en el FEI, que yo estoy con ellos desde aquí. Bueno, que hay, Dios los bendiga. Hay un saludo aquí que está mandando para todos sus hijos la señora doña Toña, aquí directamente de aquí de Chautengo. Vemos que aquí que ya casi por llegar el presidente municipal, vemos una manta que ahí que dice Boulevard de Chautengo, una realidad. Gracias a usted, licenciado Ciel. Y vemos aquí, tenemos gente que está llegando, claro. Y vamos a mandar saludos para todos aquella gente que están allá, que son chautengos, pero que están allá en el otro lado de nuestra frontera. Gracias a toda esta gente, gracias de veras, Face Cruz Grande.